28 cubanos y 13 ciudadanos de Nepal fueron sorprendidos por las autoridades en la ciudad fronteriza de Ipiales. Al solicitar los documentos, comprobaron que habían ingresado de manera ilegal al país. Fueron sorprendidos 18 cubanos y 13 nepaleses viajando ilegalmente en 4 vehículos de servicio público hacia la ciudad de Cali. En el momento que los policiales le solicitan los documentos de identidad a los extranjeros, estos manifiestan no poseerlos, por lo cual fueron presentados ante Migración Colombia para que fueran deportados al país de embarque. Los extranjeros fueron deportados a su país de origen. En el transcurso del año 2015 ha sido conducidas 328 personas inmigrantes, siendo los países que más representan a las personas el de Cuba, Nepal y la India. Al igual forma, estos pretendían ingresar de manera ilegal a Colombia. Es de anotar que el modo operandi que usan estos delincuentes del tráfico ilegal de personas o de inmigrantes es, digamos, transitarlo a través de la frontera para salir del país rumbo hacia los Estados Unidos. En lo que va corrido del presente año, 328 inmigrantes han intentado ingresar a Colombia de manera ilegal.